que ha sido esta semana de actividades paralelas de la exposición Hombres entre las ruinas, que la podrán ver, no sé si algunos ya visitaron la exposición durante la inauguración, pero pues tendrán la oportunidad de ver el trabajo de 24 artistas que logramos de alguna manera tener algún sentido a partir de un marco curatorial que justamente hoy la charla se trata de alguna manera como abrir, ¿no?, el proceso curatorial y ver cosas que tal vez no se ven en la exposición. No voy a dar, digamos, una introducción a la exposición a medida de que vaya haciendo como la introducción a este proceso, y como verán, lo que está realmente como pensado para la exposición es que las obras están, y no únicamente las obras, sino también artefactos o documentación de cultura popular o cosas que no son arte, también hacen parte de la exposición, de cómo se organizaron en diferentes segmentos. Y en la charla de hoy se van a hacer como claros de dónde vienen como estas divisiones. Esa va a ser la primera parte de la noche. Después vamos a tener un break y después vamos a hablar un poco de una categoría, un término que se llama arte generado, que es, hace parte de la exposición, porque es un término que los nazis se inventaron para determinar lo que eran en ese momento y hasta ahora todavía en la historia del arte las vanguardias o los modernismos, ¿no? No va a ser una charla sobre lo que los nazis denominaban arte generado, pues porque si no estaría dando una charla sobre cubismo, sobre fauvismo, ¿no? Sino va a ser como cómo poder utilizar ese término, ¿no?, para entender tres como case studies de tres artistas de diferentes lugares geopolíticos y de momentos históricos completamente diferentes, pero cómo uno podría entender su degeneración en sus contextos. Yo voy a tomar un vaso de agua un minuto antes de comenzar. Bueno, la idea de la charla de hoy también va a haber, va a ser como un poco informal en algunos momentos, porque sí quiero como que, como abrirme también como a un poco la honestidad en que se van armando las exposiciones y ver de alguna manera y hacer como tal vez la misma anécdota de cuando yo me encuentro con las cosas que, y la forma en las que encuentro las cosas que finalmente se vuelven parte de la exposición, que yo creo que siempre eso es como un proceso interesante que a veces no sabemos como de los curadores, de cuando algo determina en algún momento en esa idea que uno tiene para que finalmente se incorpore a lo que sería como, ¿no?, el corpus de, del formato de la exposición. Esa idea de encuentros yo siempre creo que son como muy importante estar abiertos como a la intuición y a la curiosidad individual que uno tiene como por pensar de alguna manera el mundo diferente o por indagar la historia, sobre todo de maneras que están como en los intersticios de las historias oficiales o los dogmas académicos o la misma institución artística. Solo para hacer como una introducción a, digamos, un proceso curatorial que yo como sigo llevando a cabo, es que siempre parece ser que me interesa como un punto de partida del pasado. Siempre hay como un fetiche histórico que me hace pensar múltiples ramificaciones de ese lugar o de una imagen o de un evento del pasado que se catapultan en la contemporaneidad. En el caso, no sé si vieron al comienzo del año la primera exposición que curé aquí en Teorética, que se llamaba Edificio Metálico. El punto de partida era justamente una edificación del siglo, de finales del siglo XIX. No voy a hablar sobre esa exposición, pero en este caso lo que empezó como a surgir como el pensamiento curatorial era la existencia de un monumento, no un monumento, realmente es una estructura
muy particular, que está en Tres Ríos, a 20 minutos de acá, que como pueden ver, es como una gran escala en donde una pirámide como de una formación mesoamericana, como casi, sí, como si fuera maya, tiene encima una gran águila alemana y con una fecha muy interesante, 1939, el año en que estalla la Segunda Guerra Mundial. Hay todo un, digamos, debate por ahora online, menos académico, más que todo como personas que han sido como curiosas por este lugar que le pertenece hoy en día al acueducto. Muy recientemente la prensa local como se ha intentado como salirse por la tangente de decir que no se trata de un águila nazi porque no posee el signo nazi, pero es bastante extraño que en un territorio que era su dueño un italiano latifundista, que en los años 30 no haga un águila que no tenga una connotación en relación a lo que estaba ocurriendo en Europa. Y sobre todo, algo muy importante como ya como un hecho en relación a cómo diferenciar las águilas alemanas previas al Tercer Reich y las que constituyen la iconografía del Tercer Reich, es que las águilas de Prusia, por ejemplo, miraban hacia el ala izquierda, la izquierda, al revés, al ala derecha, y las nazis miraban hacia la izquierda. Esa aquí está torcida por la foto, pero realmente cuando uno la ve de frente, como que mira, es hacia el lado nazi. Pero lo más importante, y no me interesaba, como igual que en el edificio metálico, no se trataba de como de escarbar, ¿no? Como la verdad o el contexto histórico en que estaba construido, sino cómo a partir de las connotaciones simbólicas del lugar uno podría empezar a leer un montón de cosas que podrían de nuevo empezar a hablar un poco del presente. Entonces, una de las cosas más fuertes en relación al lugar donde está situado esta estructura es que debajo de esta hay un tanque de agua. Lo que está haciendo esta estructura es la fachada de una especie de filtro de agua que va bajando por la montaña y claramente, simbólicamente, está señalando una especie de lugar fundacional, mitológico, del nacimiento de algo puro o de la pureza, tal vez de una raza pura, si uno como continúa con las connotaciones de los símbolos y del lugar. Algo que quería hacer la exposición era claramente… ¿Se lee? Sí. Era no hacer como una exposición como sobre los nazis en las Américas o los nazis en Centroamérica, sino como expandir un poco las posibilidades de lo que una exposición podría llegar a hacer a partir de este punto de partida. Y a la vez no quería, bueno, no quiere porque está ahí, crear una especie de culpa colectiva, ¿no? O querer ser moralista, ¿no? Como miren lo terrible que ha ocurrido, ¿no? Sino ver realmente como crear las tensiones y tratar de crear aún más debate y como conciencia en relación a la presencia de, y me refiero a presencias porque lo más fuerte y en mi primer impacto al ir y visitar esta estructura era que estaba súper pintada y como retocada, ¿no? Entonces uno dice como ¿por qué hay como hay algo ahí de que hay que empezar como a elaborar en relación de la existencia, de lo fuerte que es la existencia de este lugar? Entonces, de nuevo, la exposición no se trata, digamos, sobre los nazis en Costa Rica ni los nazis en las Américas, sino va como por diferentes segmentos y uno de ellos está relacionado a lo que hemos decidido llamar o apropiarnos de un término que se llama la ansiedad racial, que la ansiedad racial, digamos, viene con un tono bien diferente que el racismo. El racismo claramente con toda esta connotación como muralista de alguna manera y
como con una carga en el imaginario colectivo, es diferente a la ansiedad racial, en donde tal vez lo que queríamos hacer a través de diferentes obras de artistas de diferentes contextos era ver cómo siempre hay ansiedades, fobias, neurosis en relación a comunidades que se van encontrando con una alteridad, y esa alteridad comienza a crear, ¿no?, barreras de alienación, de diferencia, y me interesaba de alguna manera que el espectador de acá tuviera no obras en relación a las ansiedades raciales que estarían ocurriendo con comunidades actuales aquí, sino ver en otros contextos cómo otro tipo de tensiones podrían de alguna manera simbólicamente y metafóricamente hablar de las tensiones raciales, xenofóbicas que estarían ocurriendo acá. Sin embargo, la única obra, digamos, del artista, uno de los artistas costarricenses que hace parte de ese segmento, que es Javier Calvo, tienen dos obras, una muy sugerente, que es una que tal vez conocen ustedes, donde él se tatúa sobre blanco, el blanco es relativo, y un poco la idea de ese segmento de la exposición es también abrir un poco las posibilidades de entender que el blanco es relativo, en el sentido que el blanco, la idea de lo blanco se manifiesta y se entiende de maneras diferentes micropolíticamente de acuerdo a las diferentes tensiones, fobias y neurosis que ocurren en los lugares específicos en diferentes partes del mundo. En relación a la blancura, como este, sí, como mito fundacional de Costa Rica en relación a Centroamérica, Javier continúa un poco con este proceso, y una de las últimas obras que ha realizado, si quieren, ahí hay asientos. Sí. Que se hizo, se bronceó artificialmente, teniendo como un tipo de stencil donde dejaba impreso un paisaje idílico como natural, como la naturaleza idílica, ¿no? De alguna manera, uno de los discursos y retóricas como de imaginario nacional actual es en relación como a Costa Rica como el lugar de la naturaleza, de las reservas naturales, y un poco ese discurso sobre, como el discurso ecológico de alguna manera, sí tiene un subtexto como de fascismo. ¿Fascismo por qué? Porque cuando uno habla de pureza o de conservación, simultáneamente está produciendo un miedo a la contaminación. Entonces, el discurso como de preservar y de lugar puro, ¿no? De nuevo, es a la vez está develando un miedo de que esa pureza, ¿no?, se vaya a contaminar. Contaminar ya sea desastre ecológico o inmigración. Entonces, eso es como un poco la entrada de la exposición a ese segmento. Pero una de las contribuciones más interesantes y que fueron como, fue una invitación que se hizo como durante el proceso, bueno, acá creo que ven mejor ahí, sí. Una historiadora guatemalteca que se llama Martelena Casaus, ella hizo hace poco un libro donde en el libro un libro sobre las familias blancas endogámicas, es decir, las que se casan entre ellas mismas para no perder la raza. Y en el libro ella ha incluido diferentes diagramas de familias como latifundistas, terratenientes desde la colonia hasta el siglo XXI. Entonces, la familia Rodríguez, no sé, este se casó con este, este se casó con este. Y fue en una visita a Guatemala durante la Bienal. Ella no hacía parte de la Bienal, realmente fue como a partir de discusiones con personas que hacían, artistas que estaban ahí. Yo les conté que estaba haciendo esta exposición sobre los nazis en Costa Rica, y entre la discusión, como en un mercado en Guatemala, me dijeron, ay, tiene que conocer a esta historiadora, acaba de publicar este libro, no sé qué. Entonces vimos el libro y aparecen estos dibujos.
Entonces, la invitación que le hicimos a la historiadora era de por qué no presentamos los dibujos como dibujo, ¿no? Ella, pues, como historiadora artista, y pues en la exposición lo que van a ver allá es que hay un plotter sobre la pared gigante que cubre toda la pared, donde se puede leer el árbol familiar de una familia blanca en Guatemala. Aquí, claramente, pues en Guatemala, pues las tensiones, neurosis y la ansiedad racial es claramente en relación a todas las etnias indígenas, que paradójicamente son la mayoría, ¿no? Bueno, algo que claramente fue como... Es perverso decirlo, que fue una fortuna que haya ocurrido, pero justo como dos meses o un mes, acaso, de que se haya empezado como a pensar en la exposición, ocurrió lo del morenazi. Que el morenazi, si no lo conocen como el morenazi, es el policía demitido por pertenecer a un grupo neonazi. Que fue, la verdad, pues como saben, todo un boom mediático y todavía lo sigue siendo. Y paradójicamente el debate nacional está relacionado más, no como a satanizar como el neonazismo, sino como a un debate en relación a la libertad de libre expresión y de ideología, ¿no? Lo más interesante para nosotros en la exposición era, por una parte, habían dos retóricas que se asemejaban un poco al interés de la exposición. Uno era que, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero en la portada del periódico La Nación aparece él, esta es la imagen que aparece en la portada, y él dice que ser blanco no es ser ario, ni de ojos azules, ni rubio. Porque yo amo mi patria y yo lo que protejo es mi patria. Como que él es neonazi porque es patriota o ultra patriota, ¿no? Y al final dice, yo por ejemplo soy hijo del sol. Es hijo del sol. Cuando él dice eso, claramente esto como que nos conectó como esta situación como mitológica de nuevo la pirámide maya con el águila. Como hay algo ahí que se empieza como a conectar de alguna manera con esta, sí, como una cosmología, un etnofascismo místico, ¿no? Pero había otro, digamos, otro tema claramente muy importante ahí, y era ese amor por la patria, ¿no? Entonces, les voy a dejar aquí un fragmento para entender un poco lo que este personaje, digamos, realmente siente, ¿no? Como por el país. Me están discriminando, me están tratando diferente y me están haciendo pasar un mal rato con mis familiares, con mis amigos, ¿no? Solo porque simple y sencillamente yo pienso diferente y soy diferente. En esas fotos yo estoy de civil y fueron antes de trabajar acá. Fueron antes de yo entrar a trabajar en la fuerza pública. Cuando yo entré a trabajar en la fuerza pública, cuando hice lo del reclutamiento y ellos, ¿verdad?, lo llevan a uno a reseñar las huellas y todo eso, yo agarré y reseñé de una vez todos mis tatuajes. La misma lucha que yo sigo en la calle, la sigo con mi uniforme puesto. ¿Cuál es esa lucha? ¿Cuál es esa lucha? Es en contra de las drogas. Y cuando hablamos de drogas no estamos hablando del pobre piedrero que se consigue 5 tejas para ir a fumarse una papa. No, cuando hablamos de drogas estamos hablando de los que andan distribuyendo, de los que andan vendiendo. Y esa lucha la sigo, tanto con mi uniforme como de civil, como patriota que soy, como nacionalista. Ok, si hablamos de imagen, yo digo, puede ser que sí, pero hay personas que han dañado la imagen peor. Porque, ¿cómo es posible que hayan jefes, altos rangos, que tienen hasta más de 40 denuncias
ustedes hacen nada. Primero, soy una persona que no me esconde. Soy una persona que se tiene que dar la cara a la cara. De mí pueden llegar a decir lo que sea, que a mí siempre me enseñaron. A mí no me ofende lo que no me supera. Y yo tengo la autoestima tan alta que mi nada me supera. Así que ofensas no recibo. No tenemos ejército, somos un país de paz. Pero aquí paz no hay. Paz no hay. ¿Por qué? ¿Hay libertad? ¿Ah? ¿Hay libertad? Hay libertad, pero en este momento me la están opacando a mí. Me están opacando mi libertad. Mi libertad de expresión. Mi libertad de ser. Y hasta es más, yo no he cometido ningún delito para que me tengan en estas situaciones. Los delitos los están cometiendo en mi contra. Porque primero que todo, se están metiendo con mi vida personal. Eso es persecución. También tengo acoso laboral ya encima por esta situación. Y si me echan, si tengo la oportunidad de servir en la reserva, sirvo. Porque demuestro mi amor a mi patria. Es más, por ese preciso momento pedí que la entrevista fuera aquí. Por eso que está ahí. Por eso que está ahí. Que es lo más sagrado que hay para mí. Bueno, como dentro de la exposición había, ahorita pasó eso, uy, no, perdón, mire, este era nuestro karma, ya pasó a lo que vieron ahorita, pero voy a hablar mientras pasó esto porque no va a tener sentido, pero una de las, dentro de la sala donde está la ansiedad racial, hay como una especie de inserción a partir de solamente una obra en relación como a ese patriotismo y este como amor como por la patria y por la bandera. Y para hacerlo, digamos, como interesante para el espectador, yo traje a un artista de Turquía, que Turquía es una de las sociedades más militaristas que existen, ¿no? Como es una república, pero que realmente... ¡Ay! Y esto es una ceremonia militar en donde un discurso, pues obviamente nacional porque es el ejército, pero lo interesante es que uno siente como esta, como retórica un poco visceral y un amor real y como lo pasional que puede llegar a ser el individuo en relación a la patria. Tendrán tiempo para cuando visiten la exposición. En la exposición los subtítulos están en español, pero les da como una idea de lo que va un poco el discurso y obviamente esta voz y después habla como de su hija, de su madre, de su familia, bueno. Y es como poner un contexto completamente pues, diferente al de acá, de nuevo, siendo Turquía un país como completamente con una historia y con una idiosincrasia militar. Pero volviendo a esta como idea de la ansiedad racial, en la exposición sí se hace visible como la iconografía neonazi para como yuxtaponer al el morenazi como la réplica de, ¿no? También haciendo alusión que esa estructura Entre Ríos es la réplica o el pastiche, ¿no? De el fascismo europeo. Y para hacerlo como tener simplemente una imagen como representativa, acá incluimos fotografías de Bruce LaBruce, que luego voy a hablar de él, pero esto es para que tenga una imagen. Pero estas ansiedades raciales claramente pues no son nuevas, digamos que siempre han sido como, son digamos procesos históricos en donde continuamente
se intenta como crear siempre como diferencia y crear alineaciones y crear representaciones, ¿no? En donde las categorías y las diferencias raciales van creando jerarquías raciales y estructuras de poder. Ayer tuvimos una conferencia con dos historiadores muy interesante y en un momento, ¿tú estabas ahí? No. Y había un punto muy interesante, era sobre nacionalismos en Costa Rica, y un debate que me imagino que ya todos conocen era un poco de que hablar de raza y nación en Costa Rica era pues muy diferente a la gran mayoría de América Latina, porque parece, ¿no?, como que hay un discurso dogmático en que no se entiende la nación como mestiza, ¿no? Como que no hay una idea en el imaginario colectivo como si hubiese un mestizaje como se entiende en muchas de las sociedades en las Américas. Y el mestizaje en todo el proceso colonial produjo las ansiedades raciales como aún más fuertes, porque claramente pues cuando se traen europeos y luego africanos, aparecen literalmente nuevos individuos, ¿no? Entonces, esta como cantidad de otredades, ¿no?, tenía que ser racionalizada, ¿sí? Tocaba ponerle categorías a las personas que nacían de negro, cor indígena, nacía sambo, es el único que me acuerdo ahorita, de blanco con indígena, salía criollo, bueno, como todas estas categorías que literalmente aparecen, ¿no?, como en una cuadrícula. En el siglo XVIII, el imperio colonial español, sobre todo desde México y de Perú, hacen comisiones, ¿no?, coreográficas para categorizar las nuevas razas para no crear ansiedades, porque la ansiedad racial realmente era tan grande que tocaba como dividir a la gente. Y obviamente pues las divisiones de las poblaciones se hacen por una razón económica, porque no todos los agentes tienen el mismo rol en la producción económica de la colonia. Es decir, pues los negros, digamos las mujeres negras en su mayoría, pues siempre estaban representadas en la cocina, ¿sí? Los que eran indígenas, bueno, había toda una categoría, de nuevo, como relacionada al labor, ¿no? Y un poco como para teorizar un poco de este término de ansiedad racial y que no se quede así solamente como un término, un teórico caribeño francés, bueno, nació en Martinica, por eso digo que es caribeño, pero realmente es muy de la academia francesa, que se llama Frantz Fanon, que tal vez algunos de acá conocen, tiene esta cita que para mí ha sido muy interesante para entender cómo esas tensiones y por qué se produce esas ansiedades raciales y por qué al comienzo hablé como de las fobias y de la neurosis que siempre crean las alteridades. Y él dice lo siguiente, él era psicoanalista y médico. Los psicoanalistas dicen que para un niño no hay nada más traumático que el contacto con lo racional. Yo diría personalmente que para un hombre que no tiene otra arma más que su razón, no existe nada más neurótico que el encuentro con lo irracional, ¿no? Lo irracional, en el caso, digamos, de las castas, ¿no?, este nuevo, como cuando no existía la racionalización de las nuevas, de este caos de nuevas razas, pues se produce esta neurosis, ¿no? Como que a lo que se refiere el cuando habla de la niñez, es que cuando uno es niño y crece, a uno le ponen límites y a uno lo racionalizan, ¿sí? Entonces, esto no es esto, sino esto. Así como, no sé, la mesa no es para morderla. Entonces, ese es el primer trauma, ¿no?, de la niñez, cuando esa como entropía, ¿no?, cultural y subjetiva comienza a ser como limitada. Por eso, de alguna manera, sigue siendo fuerte e interesante entender hasta en términos como historia del arte, a Duchamp, como un poco en esta fórmula, ¿no? Como Duchamp nos dice que un orinal no es un orinal, ¿no? Cambia, digamos, los códigos de la razón, ¿no? Nos vuelve, ¿no?, es como este encuentro como traumático, ¿no?, con la normatividad. Pero volviendo, digamos, al tema de la raza, el encuentro de la irracional
el caso es claramente que estos agentes coloniales blancos empiezan a encontrar que todo lo irracional, ¿no?, es todo aquello lo que es más oscuro que ellos. Y tal vez, digamos, para hablar de otro término, o entender aún más como las fobias a partir como de esta teoría, digamos, la homofobia puede ser aún más neurótica, ¿no? Porque, digamos que para hablar de una fobia como, sí, ¿por qué la fobia con la homofobia existe? Porque, digamos, cuando el individuo homofóbico se encuentra con el acto homosexual o con un homosexual, él o ella ve algo irracional. Entonces, claramente, esto es como lo que estimula, ¿no?, como esta neurosis. La fobia como homofóbica es más fuerte que la racial, porque la racial todavía tiene diferencia visual, ¿no? La neurosis homofóbica puede ser aún más intensa, porque quien es homofóbico tiene la posibilidad de ser lo que le produce la neurosis, ¿sí? Uno, pues, en la diferencia racial tiene muy claro que no va a ser negro, ¿sí? Nunca va a ser negro, o sea, ¿cómo va a ser negro, no? Entonces, lo que hemos visto, bueno, solamente voy a terminar como el segmento de esta parte de la exposición con una obra de un artista de Singapur que también hace parte. Uy, no, es que hay un montón de cosas. No, es solamente hay dos segmentos, tranquilo. Pero es muy interesante que en toda esta jugada y en lo que va en la estructura colonial de las castas es que claramente claramente en la estructura piramidal lo blanco sigue siendo una supremacía, ¿no? Una supremacía en el contexto social económico, pues en las castas, pues entre más blanco, pues hay más libertades, ganan más dinero, ¿no? Y todo esto, que claramente es como lo que es como nuestra herencia. A ver, veamos si eso está bien, ¿no? Sí. Eso es un artista de Singapur que Ming Wong recrea una escena de una película de Hollywood que se llama Imitation of Life, de Douglas Sirk, un melodrama. Por acá hay asientos. ¿Te quieres sentar ahí? Acá hay uno. Es un melodrama clásico de los años 50, que la última escena se las voy a pasar. La película cuenta la historia de una niña cuya madre es negra, pero ella no nació negra, sino como brunette, ¿no?, como medio morena, ¿no? Podía pasar por blanca, pero claramente socialmente siempre había estado dentro de lo que sería su herencia cultural y social negra en relación a su madre. Entonces, durante toda la película, la niña odia a su mamá, la detesta, ¿no? ¿Y por qué es negra? Las dos viven en la casa de una mujer blanca y al final de la película, la niña, Sarah Jane, se va de la casa, se va a Nueva York, y la última escena, que es lo que van a ver, es cuando se encuentra de nuevo la hija con su mamá. Y esto es lo que... les voy a mostrar el original y después les voy a mostrar la versión que hizo Ming Wong y por qué la hizo. Entonces, un momento. Look, Gracie, I suppose you've been to the boss.
lost me my job, my friends. I'm in no place. I didn't come to bother you. Well, you won't. Not ever again. Spoil things for me here, and I'll just go somewhere else, and I'll keep on going until you're so tired, baby. I am tired. I'm as tired as I ever want to be. You mind if I sit down? Yes, I do. Somebody's coming. That's why the door is unlocked. I'll only stay a minute. I just want to look at you. That's why I came. Are you happy, honey? Are you finding what you really want? I'm somebody else. I'm white. White. Prende ahí la luz. Lo que dice ahí, si no entendieron, en frente al espejo, es que le da la cara, le da la espalda a su mamá y le dice, como déjame en paz, I'm somebody else, soy otra persona, I'm white, 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 soy blanca, soy blanca, soy blanca. Ming Wong recrea esta escena con tres actores. Cada uno de estos actores pertenece a una de las tres razas diferentes que constituye a Singapur, que Singapur convive con tensiones y ansiedades raciales constantemente, pero conviven en poblaciones de linajes de India, de linajes de China y de linajes de lo que era el Imperio de Malasia, que era lo que pertenecía a Singapur. Estas tres razas, que físicamente son étnicamente muy diferentes, son representadas por estos actores que cada uno de ellos hace uno de los tres personajes que aparecen en la escena. Ustedes no vieron el otro personaje, no importa, lo verán cuando visiten la exposición, pero lo más importante son estos. Pero lo que hace el artista es que graba la escena tres veces para que estas tres razas pasen por las identidades de estas tres personas. Entonces, lo que uno siente es que al final la identidad es claramente como un ejercicio como teatral, en donde se van canibalizando un poco las identidades de estos personajes, cada uno de estos actores. Entonces, en la exposición, lo que verán es, hicimos el subtitulaje también en español, pero aquí está únicamente en inglés, con subtítulos. Okay. I'll be ready in a minute. I hope you're not here. I hope they're not here. You take good care. No. Perdón. Don't be mad, no, honey. Don't be mad, honey. Nobody saw me. Nobody saw me. It was you. It was you. You were there tonight. Night. Why can't you leave me Why alone? Why can't you leave me alone? I tried, Sarah Jane. You'll never know how hard I tried. Well, might as well pack. Look, baby. I suppose you've been to the boss? Lost me my job? My friends? Lost me my job? I've been no place. I didn't want to bother you. I didn't come to bother you. Well, you won't. Not ever again. You won't. Spoil things for me here again, and I'll just go somewhere else. For me here? I'll keep on going until you're so tired. Baby, I am tired. Baby, I am tired. I'm as tired as I ever want to be. Do you mind if I sit down? Yes, I do. Yes, I do. Somebody's coming. That's why the door was unlocked. Somebody's coming. I only stay for a minute. I just want to look at you. That's why I came. Are you happy here? Happy here, honey? Are you finding what you really want? I'm somebody else. I'm what? I'm white. 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 Got that answer for you? I guess so. And then we see what you go. Will you go? And then never do this again. And if by accident I should ever pass on the street. Bueno, con esos. Se cierra como ese segmento de las obras que se pierde la exposición, pero había una contribución, una última contribución, digamos, de no
un objeto artístico, pero algo que estaba relacionado también a algo local y en relación al mismo contexto histórico que yo había dicho que no iba a hablar, que la exposición no iba a hablar del contexto histórico en que se construyó la exposición, más sin embargo, casi que al final, como 3 semanas antes de montar, apareció como de la nada este documento. Bueno, de la nada no, como que después de haber dejado como algunos amigos historiadores con los que estábamos como trabajando para lograr encontrar este archivo, finalmente llegó, lo que están viendo es la primera página de un periódico de 1939, del Diario de Costa Rica, donde aparece, no realmente la razón por la que tenemos acá y por qué está incluido el periódico en sí físicamente la exposición, la razón no es porque hay una historia de Hitler arriba, sino por lo que está ocurriendo acá. Y es una carta abierta del gran científico costarricense, Clodomiro Picado, una especie como de padre de la patria, ¿no? Del siglo XX, en donde él alarma a la población y dice que nuestra sangre se está ennegreciendo, ¿no? Se ennegrece nuestra sangre, ¿no? Relacionado a que hay un miedo de que se pierda la tradición de los linajes europeos blancos en la sociedad y las clases, pues claramente como en las clases políticas en el país, pero se refiere claramente a la nación, ¿no? Como de nuevo una ansiedad porque por lo negro, básicamente, por que se está, como acá dice, yo tengo acá la cita para que la entiendan. Esa es una imagen de él que era muy conocido por haber encontrado varios remedios a partir de sus estudios con serpientes. Y entonces esta es la cita, ¿no? Dice, nuestra sangre se ennegrece y de seguir así del crisol no saldrá un grano de oro, sino un pedazo de carbón. Puede que aún sea tiempo de rescatar nuestro patrimonio sanguíneo europeo, que es lo que posiblemente nos ha salvado hasta ahora de caer en sistemas de africana catadura, ya sea en lo político o ya en aficiones que remedan el arte o la distinción en tristes formas ridículas. Del 39. El mismo año, de nuevo, en que estalla la guerra y el mismo año en que se construye la estructura en Tres Ríos. Está como el gran tabú, ¿no? De lo negro, de lo africano, es como esa gran alteridad, ¿no? Como esa relación binaria donde se radicaliza como el racismo. Las fobias, las neurosis y las tensiones y las ansiedades raciales está, digamos, abordado y explorado en la exposición con otras obras, digamos, específicamente como esta cosa del tabú de lo africano, y una de ellas es una pintura del siglo XVIII de Jericó, que el Getty Institute nos dio los créditos para hacer una copia pedagógica que la verán en la exposición, y lo que están viendo es el retrato de un hombre que aparece en tal vez una de las pinturas más icónicas de Jericó, y es este hombre que está acá, que en toda la historia del arte siempre lo conocimos por su espalda, y es básicamente el hombre que salva a la balsa de Medusa, el barco que se hundió naufragio de la Armada Francesa, y que fue un suceso en la época mediático, porque el gobierno francés no fue a rescatarlos a tiempo, porque había una cierta como negligencia en relación como a las civiles, bueno, a los franceses, digamos, que estaban ahí. Y Jericó decide que en toda esta historia el héroe iba a ser un negro. Si revisan, o bueno, yo creo que acá hay muchos que estudiaron historia del arte, siempre se entiende esta pintura a la vez como un momento en que Jericó también decide representar al líder, siendo un africano, en un momento en donde se estaba discutiendo la abolición total de la esclavitud, en donde al darle como esa representación
a lo negro, a los africanos y a la África francófona como parte, ¿no?, como de la gran ciudadanía francesa, se convierte, ¿no?, como una de las narrativas más importantes de lo que es conocida como esa pintura como oficialista, ¿no?, de Jericó. Lo interesante de esta pintura, y es como que mucha gente desconoce quién es este personaje. Entonces, en un viaje a un seminario donde me invitaron en Los Ángeles, literalmente me escapé como del seminario porque estaba muy aburrido. Y en la colección del Getty vi esto y fue como, algún día hay que hacer algo al respecto con esa pintura. Entonces, cuando finalmente se armó la exposición, hicimos como todo el trámite del Getty, que es súper fácil, que en cualquier momento en que ustedes decidan hacer como una investigación, una exposición, un catálogo, pues el Getty tiene como todo este banco de imágenes, no solamente su colección, como hace parte de esa exposición, pero fue como relativamente como muy fácil como el proceso para adquirirlo. Para los que no estuvieron acá, es que estoy diciendo como cosas pragmáticas de la exposición, los que no estuvieron al comienzo. Como a medida de la charla también voy a hablar de cosas como muy pragmáticas y de cómo se configuró un poco como las maneras en que se van adquiriendo las obras y lo que hace parte como de este como proceso curatorial. Bueno, miren, el otro segmento. No, lo peor es que sí mentí, sí hay tres, pero ¿cómo estamos de tiempo? Bueno, ustedes me dicen. Otro segmento importante de la exposición se llama Guerra de Toneladas, que para la charla se llama De Limón a Hong Kong. Es un segmento que es compuesto únicamente por tres obras. Una de ellas es creada por Edgar León, un artista que vive entre Limón y San José, y Heredia. Y es una obra que él ha venido realizando desde hace varios años, que realmente la verán de una manera más extensa en una exposición que él va a hacer prontamente en el Museo Calderón Guardia, pero que lo convencimos para que dé como un abrebocas de lo que va a ser esa instalación. Y es básicamente su interés por un acontecimiento histórico en relación a la Segunda Guerra Mundial que ocurrió aquí en Costa Rica, que fue el estallido del buque San Pablo, que es el barco de la United Fruit Company, que en 1942 estalla, y hay todo un debate académico, histórico y en el imaginario colectivo en relación a quién fue quien lo estalló. Por una parte, se dice que un submarino alemán entró al área del puerto Limón y bombardeó al barco, y por otra parte, se dice que claramente es una conspiración norteamericana, donde los gringos autoestallan su barco para tener la excusa de estallar una batalla de la Segunda Guerra Mundial contra los alemanes en el Caribe, que luego sí ocurre, sí hay batallas en el Caribe, que es conocida como la Guerra de Toneladas, pero esas son unas imágenes históricas de, esto es un barco que estalla en el Caribe, alemán realmente, y este es el buque San Pablo en el puerto Limón. Después de eso, no sé si se ve muy bien, pero en San José ahí ya habían protestas diciendo como que apoyamos el bloqueo de Inglaterra, Rusia y Estados Unidos, Alemania, un bloqueo económico, pues porque obviamente había todo un flujo económico del Tercer Reich en el Caribe y pues en todas partes del mundo. Lo que hace Edgar León, que no se los traigo acá, pero la idea es que ustedes vayan a la exposición y vean la obra, él se va a una estación de radio en Limón y con, ¿cómo se dice?, viejos, ancianos, que de alguna manera vivieron el momento, hacen una entrevista muy informal y por pura historia oral van narrando lo ocurrido, lo que se acuerdan, lo imaginado, las fantasías y sobre todo muy interesante, de alguna manera como las ansiedades en relación a lo que en ese momento sí creían era
el fin del mundo, ¿no? Porque cuando se venían los nazis, 1942, realmente sí se creía que los de Limón realmente creían que se los iban a atacar, ¿no? Entonces es muy interesante cómo van narrando. Y el artista tiene una historia personal muy interesante, y es que su tío abuelo, que es lo que van a ver un poco en la exposición de allá, en el Calderón Guardia, su tío abuelo, por la paranoia que existía de la amenaza de ser bombardeados, construyó un búnker en Limón. Y hay como tonas fantasías de la población en relación a lo que es ese búnker, para qué era, y bueno, en fin. ¿Por qué Hong Kong? Porque la idea de la exposición era también un poco como dislocar al espectador de las narrativas de la Segunda Guerra Mundial en relación únicamente a Europa, y realmente entender la Guerra Mundial en su dimensión mundial, y cómo pasar al otro lado del planeta, a Hong Kong, donde un artista que se llama Leung Chee Wo, quienes, algunos que estuvieron acá, lo pudieron oír hablar de su obra. Él toma fotografías de unos orificios que están en una pared de un edificio colonial británico que fue bombardeado por los aliados contra los japoneses que habían invadido a Hong Kong. Y lo que ven sobre la imagen, como ven, hay unas letras, hay una frase que dice: I'm glad that we have been bombed. Me alegra que nos hayan bombardeado, que es una frase que dice la reina Isabel Madre cuando bombardean el Palacio de Buckingham, que dice: me alegra que nos hayan bombardeado porque ya puedo ver el este de Londres, ¿no? Como un humor muy inglés, como ay, qué bonito que nos bombardearon porque ya puedo ver como el jardín, ¿no? Algo así. Él juxtapone como estas dos temporalidades de bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, y pues obviamente dentro de la exposición la idea era como juxtaponer diferentes temporalidades y vivencias de esta guerra que se vive de alguna manera micropolíticamente, y no como como algo tan homogéneo como la Segunda Guerra Mundial, sino que hay todas esas historias locales, regionales, que tienen relaciones, y realmente para el espectador lo hace entender de la dimensión de lo mundial, ¿no? La última de esta serie es una obra de Julieta Aranda, que es una artista mexicana, que ella un día se interesó mucho por una isla que se llama Kiribati, que queda en el Pacífico Sur del planeta, Pacífico Sur de algo, el Pacífico Sur, donde justamente pasa la línea internacional del cambio del día. ¿Saben? ¿El qué? ¿Sabes cómo se llama oficialmente? Creo que se llama así, la línea. La línea de Greenwich. La línea de la hora. No, porque la línea de Greenwich es la que define la hora. Esa es la que define el cambio de día, ¿sabes? Hay una línea que dice como el día comienza y termina acá, ¿sí? Creo que oficialmente se llama la línea. La línea horaria de cambio de fecha, se llama así, algo así. La pueden googlear. Pero básicamente, en esa línea que creemos, pues obviamente no la debemos imaginar como recta, ¿no? Por esa línea pasa, justamente en el Pacífico Sur, pasa sobre un país que se llama Kiribati, y en 1995 ese país decide que deben cambiar la línea. Es decir, que ya no vaya recta, sino que dé como un twist para que todo el país esté a la misma hora, porque era un país que estaba en dos, para que esté en el mismo día. Y lo hacían por una estrategia económica, porque tenía algo que ver como cuando se abría la bolsa en Nueva York, no coincidía con que se exportaba algo, las oficinas de un lugar. Bueno, había como, estaban perdiendo dinero por alguna razón. Y cambian esto, y la artista Julieta es fascinada como por este lugar que vive dos temporalidades, y le da un día por querer irse a vacaciones allá. Dice: pues me voy a conocer este lugar a ver qué encuentro. Y lo que se encuentra era algo que nunca se iba a imaginar, nunca se hubiese imaginado haberse encontrado, y relacionado como esta doble temporalidad. Y es que en las playas de esta isla, hoy en día todavía se encuentran vestigios, ruinas
de una de las batallas más grandes de la Segunda Guerra Mundial, de los aliados contra los japoneses, que los japoneses habían invadido todo el Pacífico Sur. Y lo que están viendo es una fotografía de una serie que muestra las ruinas bélicas que todavía se encuentran en las playas. Entonces, para Riz era muy interesante cómo el país, un territorio que vivía en dos, en el ayer y el mañana, era el paisaje de lo que es, sin duda, el fetiche histórico de lo que constituye el ayer y hoy en la historia moderna, ¿no? La Segunda Guerra Mundial es, ¿no? 1945 es lo que constituye como ese pre y post. Siempre se habla de las manifestaciones culturales, económicas, sociales, posteriores, ¿no?, a la Segunda Guerra Mundial y previas a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en la exposición verán, no les voy a decir cómo lo solucionamos, pero la idea es que visiten y vean un poco cómo esta obra se hace visible en la exposición. A ver, yo voy a ver exactamente qué hay acá. Sí. Bueno, un segmento que en esta charla va a ser como, voy a simplificar, porque realmente hay un, como otros elementos que son como importantes de entender como la dimensión de lo que queríamos hacer con esta parte de la exposición, pero había un interés también por no ser, digamos, por no relacionar únicamente los temas que hemos abordado en relación a contextos, es decir, como al comienzo hablé como que Singapur, que en Guatemala, que en Costa Rica, ¿no? Como que está bien, como es interesante como tener estas relaciones y hablar de contextos, pero también hay un interés de la exposición de poder hablar de las relaciones de poder y de cómo actúa el poder en relación a la psicología de los individuos de una manera como conceptual y de alguna manera poder abordar las preguntas de como qué hace que los que líderes como Hitler, como caudillos o modelos autoritarios realmente tengan una aceptación masiva, ¿no? Porque al fin y al cabo el fascismo no hubiese triunfado si no hubiese sido por la masa, ¿sí?, que quería ser fascista, ¿no? Y como que nadie realmente como que los obligó a ser fascistas, sino que todo el mundo se obligó en sí mismo a un proyecto autoritario. Entonces, hay una parte de la exposición que busca como intentar, a partir de algunas obras, ver cómo, y sí, como qué es lo que hace de los hombres querer ser dominados, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace buscar una autoridad y crear como estos dogmas, ¿no?, de orden? Entonces, una parte de la exposición lo busca a partir de buscar que tal vez uno de los primeros órdenes, como la naturalidad del individuo en relación al orden, está relacionada a que pues, la primera estructura familiar, la primera estructura de poder y de autoridad, uno la encuentra en la familia, y que el patriarcado está, se construye primero, ¿no?, en ese núcleo familiar. Un artista de Guatemala que se llama Mario Santizo es el artista con el que trabajamos un poco para abordar y explorar este tema, que Mario hace un proceso fotográfico muy interesante donde, como pueden ver, la cara de sus personajes es la misma y es la del artista, y en este caso una figura de relación de padre e hijo está en una situación siniestra en donde el hijo sale de la bragueta en una erección y en una relación claramente como sexual en relación a lo que es esa figura de autoridad, ¿no?, y lo que es lo que sería como ese individuo como no diría como que acá uno lo ve subordinado, pero es claramente como un acto como paternalista de alguna manera. La exposición, bueno, cuando vean ese segmento se conecta más ese paternalismo como a otras obras y se va a entender como de un poco de dónde viene esta situación del patriarcado. Yo, esto es ya lo último para cerrar esta primera parte de la noche.
porque hay otra segunda, es, había también un interés en la exposición para poder entender por qué estos dos símbolos, la pirámide y el pájaro, siguen siendo como una iconografía que constituye siempre como las formas de representar el poder, como los pájaros siempre aparecen, ¿no? En los emblemas aparecen, espérate, yo puse una imagen acá, ¿no? Aparecen como las imágenes icónicas, ¿no? De naciones y territorios, siempre obviamente Zizek, filósofo y psicoanalista de Eslovenia, siempre habla, y pues creo que es clara la idea, no solamente la dice, de pues que está relacionada obviamente con el poder divino, ¿no? Porque es como la mirada de los pájaros que están por encima del territorio, ¿no? Hay, es como un animal como dominante que representa esa mirada de Dios. En relación a los pájaros, pues se trajo a Carlos Amorales, un artista mexicano que es el que hizo la intervención en la fachada, y no me voy a extender aquí porque yo creo que algunos estuvieron en la charla que dio el artista en relación a su obra, pero para que vean, sí, ahí está Carlos, hizo como esta especie de sirenas y imágenes mitológicas de hombres pájaros, mujeres pájaros, y pues la imagen y la iconografía de la pirámide como muy sutilmente aparece en la exposición a partir de la gráfica de Pedro Friedeberg, un artista mexicano, y de Federico Herrero. Esto también como parte como de la exposición, como el proceso curatorial, siempre ha sido como interesante para mí que poder insertar obras que no necesariamente como que tienen narración, es decir, cuando uno ve una